Bienvenidos al sector primario y la apuesta de Telemotril por el mundo de la agricultura, la ganadería y la pesca. Varios temas muy interesantes son los que vamos a desarrollar en el programa de esta semana. Por cierto, si nos estáis viendo a través de YouTube, os invito a que os suscribáis al canal que Telemotril tiene en esta red social, a que activéis la campanita y también a que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Contenidos que también tenéis disponibles en nuestra página de Facebook Sector Primario Telemotril. Entramos en materia y lo vamos a hacer hablando del trabajo que desarrolla el Departamento de Innovación, Desarrollo e Investigación de Grupo La Caña para hacer más óptimos los distintos cultivos con que cuentan los agricultores que llevan sus productos a esta empresa. Voy a hablar del proyecto AgroComputer, que se llama Optimización y Mejora de la Calidad en Cultivo Hortofrutícola. Este es un proyecto nacional concedido por la Unidad de Innovación Conjunta, ¿vale?, con un presupuesto aproximado de 2 millones de euros. Participamos como socios con nuestro socio Fidesol, que es un centro tecnológico especializado en soluciones TIC y soluciones tecnológicas. El objetivo principal de este proyecto es desarrollar e investigar un sistema que permita predecir las plagas y enfermedades que aparezcan en un cultivo común de tomate, por ejemplo. Este modelo predictivo se detectaría mediante una sensórica de apoyo instalada en la finca, que sería tanto sensores climáticos como cámara fotográfica para la detección de plagas. Para la detección de estas plagas se quiere realizar un sistema autónomo que, sin la presencia del técnico, puede permitir visualizar el estado del cultivo a través de unos sensores climáticos que nos den las condiciones óptimas de humedad, temperatura del cultivo. Posteriormente, también se quiere para los técnicos de campo construir un sistema de apoyo que les permita guiar en sus actuaciones a través de un asistente virtual, que mediante un lenguaje conciso y simple les permita ayudarle en todo lo que sea posible. Y finalmente, también se quiere desarrollar un sistema de trazabilidad reforzado mediante blockchain para reforzar nuestra veracidad y seguridad con referente a nuestros clientes. Grupo La Caña, nosotros nos encargaríamos de establecer los parámetros óptimos del cultivo y de definir las plagas más importantes que afectan al cultivo del tomate. También nos encargaríamos de validar toda la tecnología que generaría nuestro socio Fidesol, tanto el modelo predictivo de plaga como el sistema de trazabilidad y el asistente virtual. Y en grosso modo ese sería el proyecto AgroComputer. Alejandro, luego en la práctica, a ver, las plagas, evidentemente este proyecto están porque las plagas son muy complicadas de predecir. Es decir, yo llego a una explotación de tomate, vamos a seguir con el ejemplo, y veo que está en malas condiciones porque le está afectando una plaga. Pero me refiero en la práctica, ¿cómo realmente se pueden evitar esas plagas? Cuando hablas, por ejemplo, de sensores climáticos, ¿qué pasa? ¿Que las plagas aparecen cuando hay ciertas condiciones climáticas? ¿Cuando digamos que las condiciones climáticas son más favorables para ellas, por ejemplo? Explícanos un poco a la hora de la práctica cómo se desarrollaría todo. Efectivamente, cada plaga y enfermedad tiene unas condiciones óptimas de temperatura, humedad, entre otros. También se ve afectado en qué edad tiene el cultivo, en qué estado fenológico está, si es una fase temprana o ya un cultivo más viejo, y todos estos factores influyen a la hora de que aparezca la plaga. Por ello, los sensores climáticos nos pueden ayudar a predecir, según las condiciones óptimas, sus condiciones óptimas de la plaga, cuándo pueda aparecer una. Además, estos sistemas climáticos se van a ir reforzados por unas cámaras que, enfocadas a las trampas cromáticas y al cultivo en general, nos permitirá detectar el conteo de individuos. Según la cantidad de individuos y estos datos climáticos, podremos predecir de una forma más o menos adecuada cuándo nos entrará plaga. Además, mediante el asistente virtual que se va a construir no simplemente de una sola finca, sino de todas las fincas que hay alrededor. Esto nos ayudará también a este modelo predictivo, ya que si se detecta una plaga en una finca adyacente, normalmente es más probable que nos llegue una plaga a nuestro cultivo.
Es decir, estaríamos hablando de prevención, entiendo ya, a dos niveles. Por un lado, intentar que no llegue la plaga, pero por otro lado, si nos ha llegado la plaga, intentar atajarla lo antes posible para que no se expanda, ¿no? Efectivamente. Lo principal que se intenta es buscar cuándo puede aparecer la plaga para realizar tratamientos preventivos que sean respetuosos, si es tema ecológico o convencional, para intentar frenar toda la llegada de esta plaga o reducir su daño lo mínimo posible. ¿Cuándo ha empezado el proyecto y durante cuánto tiempo se va a desarrollar? Este proyecto comenzó en enero de 2020 y finalizará en diciembre de 2022. Y entiendo que vosotros planteasteis las necesidades a vuestro socio y que una vez que vuestro socio ha desarrollado esos sensores, es decir, esas herramientas para desarrollar el proyecto, la estáis probando, ¿no? Sí, todos estos modelos nosotros tenemos que validarlos para nosotros asegurarnos de que funcionan adecuadamente y que efectivamente predicen la plaga que lleguen o no lleguen. ¿En cuánto tiempo estáis realizando esa experiencia, esa prueba? Esa prueba de validación normalmente la estamos realizando continuamente. Conforme vamos desarrollando, vamos continuamente validando este sistema y vamos aportando mejoras, tanto por parte de nuestra como por parte de Fidesop, para reforzar este sistema. ¿Y cuál es el grado de eficacia que habéis detectado hasta el momento? ¿Realmente están siendo eficaces esos sensores, ese sistema? Pues ahora inicialmente todavía estamos en prueba, está el modelo inicial, pero estamos viendo que sí es capaz de detectar en cierta manera algunas de las plagas más importantes. ¿Y cuáles son, por ejemplo, algunas de las cuestiones que le habéis planteado al socio de la experiencia? Es decir, de la experiencia de probar el sistema, ¿cuáles son algunas de las mejoras que le habéis trasladado? Pues nosotros le hemos trasladado que según las condiciones de temperatura y humedad hay más probabilidad que aparezca una plaga y otra. Esto se ve sobre todo en lo que llamamos nosotros verano, en el periodo verano o invierno, porque en invierno las plagas son más lentas, no actúan tanto, mientras que en verano hay mucho más probabilidad que aparezcan debido a que las condiciones son más óptimas. También le hemos trasladado todo tipo de daños que suelen causar las plagas, que muchas veces están ligadas y que algunas plagas son vectoras de enfermedades, como pasa en muchos virus. Alejandro, corrígeme si me equivoco, pero bueno, yo te hablo un poco por lógica. Estamos hablando de que se trata de evitar plagas atendiendo, por ejemplo, entre otros factores, a condiciones climáticas. A ver, estamos ahora mismo en un invernadero en Puntalón. Y bueno, aunque esta es la zona baja de Puntalón, pero bueno, en la zona alta de Puntalón, casi todo el mundo sabe que uno de los problemas con los que se encuentran los agricultores son las heladas que hacen a primera hora del día, es decir, que baja muchísimo la temperatura. Si nosotros estuviéramos en un invernadero en el que le afectan esas heladas, quiero decirte, el frío está ahí, ¿cómo podríamos atajarlo? Habría una segunda parte que sería intentar acondicionar el invernadero para evitar esas condiciones climáticas que son proclives a la aparición de estas plagas, me imagino, ¿no? En invierno lo que pasa, por el frío que bien has comentado, suele ocurrir que las plagas se desarrollan de forma muy muy lenta. Normalmente los mayores problemas suelen ocurrir en verano. En invierno la helada lo que suelen hacer es frenar directamente no eliminan completo la aparición de plagas, pero sí que la frenan y reducen su proliferamiento. Y entonces, en el caso contrario, en verano, por ejemplo, ¿cómo podríamos intentar evitar, si detectamos que con la calor aparecen ciertas plagas? Vuelvo a ponerte el mismo ejemplo, a decirte lo mismo, la calor está ahí. Entonces, ¿cómo podemos intentar luchar contra la inclemencia meteorológica, contra el tiempo? Pues normalmente haciendo tratamientos preventivos para intentar reducir la aparición de la plaga lo máximo posible y aplicar todas las medidas culturales que podamos, es decir, eliminar restos vegetales muertos, las herramientas de poda, limpiarla con desinfectante para evitar transmisión de enfermedades, luego eliminar plantas que posiblemente estén afectadas por virosis, etc. Es decir, que no sería tanto actuar contra el clima, sino más bien el proyecto también, me imagino que lo que pretende es conocer qué tipo de plagas se desarrollan con esas condiciones climáticas para, como tú bien has dicho, intentar tratar antes para que no aparezcan, ¿no? Efectivamente, sí, porque evitar que aparezca una plaga es imposible y eliminarla completamente también es imposible, pero reducir los daños que produce, si con tratamientos preventivos y actuando de una forma eficaz,
teniendo las condiciones climáticas, las condiciones de plaga, se puede frenar esa actividad. Estamos hablando de algo muy importante, ¿no? Porque precisamente con la calor es cuando más producción hay, ¿no? Entonces, si intentamos que los agricultores no padezcan esas plagas, pues también les supone a ellos una mayor rentabilidad en su cultivo en una de las épocas en las que, como decía antes, más producción hay, ¿no? Efectivamente, las plagas tienen muchos efectos negativos, tanto en la producción, como luego afecta esa misma producción al ser no comercialmente viable. Si afectamos esta plaga, si actuamos contra esta plaga, pues lógicamente tendremos mayor porcentaje de producción disponible para el comercio y se repercutirá en un mayor beneficio para los agricultores. Mayor beneficio para los agricultores, pero también beneficio para las empresas, para vosotros, las empresas de distribución, porque vosotros siempre trabajáis con una planificación y eso a lo que también os ayuda es que finalmente esas cifras que habéis planificado se cumplan, ¿no? Y no se produzca una merma en esas cifras por culpa de las plagas. Efectivamente, y también afecta a la calidad. Si en verano no llegan calidades más altas debido a que hay menos plagas por la predicción más efectiva, pues aumentarán tanto los beneficios del agricultor y los nuestros en consecuencia. Una vez que finalice el proyecto, las conclusiones que saquéis y esos sistemas ya se podrían poner en la práctica en los invernaderos. Primero habría que formar al personal necesario, tanto al técnico como a agricultores, y inicialmente habría que elegir fincas similares para ver su replicabilidad y si efectivamente esa replicabilidad efectiva, pues trasladarla al resto de los invernaderos de la zona. Que sería como una segunda fase de experimentación. Efectivamente. Y eso, esa experimentación me imagino que sería durante una campaña, ¿no? Y después ya se podría aplicar de forma más masiva, por decirlo de alguna forma. Sí, de todos modos estos modelos, cuanto más datos tengas, siempre suelen ser más robustos. Así que cuanto más datos de más fincas, de más tiempo, pues mejoras serán. Incluso ya habiendo terminado el experimento, estos modelos lógicamente seguirán activos y seguirán haciéndose cada vez mejores y mejores y mejores. Familia, color, sabores, texturas, temporada. El producto de cercanía siempre tiene que estar en nuestra mesa, así que siempre que puedas, apuesta por el producto de cercanía. La Autoridad Portuaria de Motril ha iniciado ya las obras de construcción de la nueva lonja pesquera, lo que significa que los pescadores tienen actualmente una lonja provisional que utilizarán previsiblemente durante todo lo que queda de este año. Como en todas las obras hay incomodidades, pero que tenemos que asumirlas porque es para un bien. El primer día ha sido un poco de desajuste, pero prácticamente ya estamos igual que estábamos, solamente que es algo provisional, es bajo un tordo, pero yo creo que así va a ir la obra más rápido que si estuviéramos haciendo la venta en el mismo edificio con la obra, con las molestias que puede acarrear eso. Yo creo que es una buena solución sacar la lonja y lo que hay que hacerlo rápido. Contáis aproximadamente con la misma superficie y con unas instalaciones similares, ¿no? Yo decía que como en todas las obras siempre hay un poco de malestar, ¿no? Sobre todo al principio, pero que esta obra es por una cosa buena, que es por mejorar nuestra lonja. La carpa es de menos superficie. Las instalaciones pues son más precarias. Tenemos nuestra oficina, lo mismo, pero es algo que hay que acometer y se entiende. Primer día de subasta hubo un poco de desajuste por el tema de empezar en un sitio nuevo y el tema de la informática, pero yo creo que ya, por lo menos lo que es el arrastre, pues está dentro de una normalidad. El cerco está parado, que es lo que más envases puede poner, más superficie puede coger en un momento puntual. Y creo que, bueno, nos tendremos que apañar con la superficie que tenemos, pero aquí en la lonja a veces ha habido que llenarla entera y se ha visto en momentos puntuales un poco
pues pequeña, ¿no? Vamos a ver, esperemos que cojan mucho pescado los barcos de cerco cuando salgan, pero que los problemas sean mínimos. Y también pues esto favorece a que la obra de la remodelación de la lonja pues vaya a mayor ritmo y termine antes. Ignacio, ¿cuánto tiempo está previsto que estéis vosotros con esta carpa provisional aproximadamente? Pues no lo sé, yo creo que sobre 8 meses o por ahí. Pero vamos, que la obra se sabe cuando empieza, pero no cuando termina. Bueno, ¿y qué os parece a vosotros el proyecto de remodelación que hay de la lonja? Bueno, el proyecto de remodelación es algo que viene de la autoridad portuaria, que parece bien, que es una lonja que nos va a dar más. O sea, esto era un edificio ya con 40 años de antigüedad, aunque la habíamos remodelado nosotros y teníamos nuestro apaño, pero la nueva lonja pues nos va a dar mejores servicios. Y yo creo que incluso pues tenemos previsto un espacio para la manipulación del pescado, lo que nos dará también un servicio que podamos poner un servicio de venta online para poder atender a clientes directamente. Bueno, eso en cuanto a este edificio, pero ¿y cómo veis el proyecto definitivo que tiene el puerto? Es decir, trasladar todo el puerto pesquero y la nueva lonja. Bueno, por ahora lo que estamos pues algo perjudicados porque estamos perdiendo espacio. Yo entiendo que esto es un compromiso del presidente de la autoridad portuaria de abrir este puerto al pueblo, cosa que ya llevaba muchísimos años cerrado como un búnker y que, bueno, ese compromiso lo está cumpliendo. Aunque, pues eso, ¿no? Nosotros ya llevamos tiempo que estamos perdiendo espacio. Un poco, pues cuando pierdes espacio, pues está un poco incómodo, pero todo viene a un fin y el fin es que cuando se termine el plan director, pues estemos en otro sitio reubicado, con un puerto adaptado a la pesca y tal y cual. Vale, pues cuando lo tengamos ya valoraremos si el sacrificio ha sido bueno o no ha valido la pena. Ignacio, aunque vayáis a perder un poco de superficie, pero ¿crees que el contar con unas instalaciones enteras nuevas, creadas para vosotros, atendiendo, que me imagino que se atenderá a todas las necesidades que tengáis, un espacio también nuevo para atracar a los barcos, ¿crees que eso abre nuevas posibilidades? Bueno, lo que abre son, ya te he dicho antes, para nosotros la posibilidad de tener un espacio donde podamos manipular pescado que antes no lo teníamos, al ser una lonja tan antigua, pues, o sea, a nivel sanitario mejorará también la calidad del producto dentro de la lonja, ¿no? Las posibilidades de manipulación del producto es importante. La pérdida de espacio para nosotros también es importante, ¿no? Por ejemplo, donde tender los artes y todo eso. Se entiende que es temporal y que como una cosa temporal tenemos que asumirla, pero la incomodidad está ahí. Mira la calidad de mis pimientos. Están buenísimos. Disfrútalo en una ensalada, parrillada o asado al horno. Compra producto español, consume producto de cercanía. Hablamos durante los próximos minutos de este sector primario del huerto escolar que tienen en el Colegio San Antonio. Mira, el huerto empezamos con jardineras móviles hace como 4 o 5 años. Y a raíz de que teníamos unos espacios desaprovechados aquí en la zona baja, que había césped con grama y los árboles, no había ningún árbol, porque algunos de los árboles habíamos tenido que quitarlos porque estaban destruyendo el muro que rodeaba, tuvimos que cortarlos, pues dejamos plantas más pequeñas y teníamos muy pocas plantas, solo grama. Entonces pues decidimos la idea de
de ampliar el huerto en bancales, como está ahora en un bancal grande. A través de los proyectos Impulsa de la Junta de Andalucía se nos cedió un dinero y con ese dinero pues hemos echado la tierra, que vale un dinero, bastante dinero el echar la tierra, y hemos empezado a trabajar la tierra con los niños. Tener más espacio para poder sembrar más cosas y poder cultivar con un huerto de más de verdad, más parecido a la realidad. Ahora vamos a entrar un poco más de lleno en el huerto, pero a mí antes me gustaría saber cuáles son los objetivos que pretendéis cubrir con esta iniciativa. Sí, el objetivo es un poco que los niños se acerquen a la agricultura, conozcan la agricultura. Otro objetivo importantísimo en este cole, porque este es un cole de saludable, un cole que es que se llama Escuelas Promotoras de Salud. En este momento somos el único centro de Motril y de Granada, solo hay dos centros que somos Escuelas Promotoras de Salud. Entonces, un poco incentivar la salud a través de la degustación de alimentos, verduras, frutas, y fomentar eso. El consumo de frutas, verduras, era una de las cosas. Y otra de las cosas por las que se hizo el huerto fue porque los alumnos, había algunos alumnos con poca gana de trabajar curricularmente o que no aguantaban la jornada entera curricular por sus dificultades, por sus problemas, por sus problemáticas, y entonces ellos sí aguantaban muy bien el tema de trabajar como si fuesen talleres de agricultura en el centro, y aportaban mucha riqueza al resto del centro en cuanto a, pues, a enseñarles un oficio, enseñarles unas tareas que a lo mejor pues se les hacía pesada el llevar una jornada escolar curricular de 5 horas diarias, que en algunos casos pues, es difícil de llevar cuando tiene unas características determinadas de su alumno. Entonces se ha trabajado un poco por las vertientes, todas estas tres vertientes principales, son los objetivos de nuestro huerto. José Miguel, me imagino que también se pretende un poco incentivar el trabajo en equipo de los alumnos y también incluso aumentar la responsabilidad, es decir, cuando ellos cultivan, están cultivando seres que están vivos y tienen una responsabilidad de que no se mueran, pues, para conseguir ese fin último que sería obtener esos alimentos para poder nutrirnos de una forma saludable, ¿no? Exactamente, el trabajo en equipo es importantísimo. De hecho, los productos los vamos sembrando por clase, cada clase siembra un producto determinado y ese producto lo tienen que cuidar. Se encargan, pues como estaba diciendo antes el niño compañero, pues de quitar la hierba, de regar, de primero, bueno, en primer parte de preparar la tierra y sembrarla, y luego de irlos cuidando hasta obtener esos productos y luego repartirlos por las clases para que los degusten, los que son de degustar, los productos que son de degustar, como habas, guisantes, zanahorias, tomates, que hemos degustado, que degustamos habitualmente. Y los de verduras pues los repartimos en las clases y algunas veces pues los maestros se los llevan y los consumen en sus casas los maestros. Y bueno, sí, es una manera de eso, de fomentar el trabajo en equipo y de darle una responsabilidad y que adquieran un cariño y una adoración hacia las plantas y que las traten y las mimen. De hecho, el huerto, si os dais cuenta, el colegio está abierto, no tiene ni vallas para entrar al huerto y está perfectamente cuidado, porque ellos cuando se meten se les caen balones del patio y se meten, y me dicen muchos compañeros, es increíble cómo se meten y cómo saben pisar en el huerto para no pisar las plantas, que eso es importantísimo también. Y eso lo han aprendido aquí, lo han aprendido pues eso, cultivando y viendo ellos directamente cómo se hace o cómo se trabaja en un huerto para tener un espacio donde hay un pasillito para pasar y el resto es planta, y la planta no se puede pisar y hay que cuidarla. Sí. Nos has comentado antes que uno de los objetivos también un poco es incentivar el consumo de fruta y verdura en los niños. No sé si te habrá llegado algún padre diciendo qué habéis hecho, qué buena iniciativa la del huerto, que mi hija o mi hijo que no probaba la verdura, no probaba la fruta, ahora a raíz de estar cultivándola, de saber cómo se cultiva y tal, está comiendo más fruta y más verdura. Sí, sí, es cierto. Hay muchos casos de padres que nos dicen, pues mi hijo no ha probado nunca los guisantes y le has dado a probar los guisantes y se lo ha comido. Y dice que ahora que le compre guisantes, que nunca lo había querido probar los que traíamos de la casa o las habas. Es verdad que ellos mismos te dicen, maestro, si a mí no me gustaban las habas que me mandaba mi madre de la tienda. Y es que tiene pues eso, la riqueza de verlo ahí directamente, de probarlo, es un poco una cosa mágica que le hace sentir que ellos han sido protagonistas de conseguir que esa planta esté ahí y que se la puedan comer. Entonces algo para ellos que lo ven como más satisfactorio y más bonito y les gusta comerla, sí. José Miguel, cuéntanos qué tenés plantado ahora mismo, qué estés cultivando ahora mismo en el huerto. Pues mira, tenemos acelgas, tenemos la parte esta, tenemos acelgas, tenemos remolacha, tenemos cebolla, tenemos berenjena, tenemos zanahoria, hay patatas, hay ajo, hay tomate, hay guisantes, habas, fresas y cole y brócoli. Esas son las que, si no se me ha olvidado ninguna de las plantas, creo que tenemos ahora mismo puestas, algunas en producción, otras creciendo, de todo ahí. Sí. Madre mía, si esto en vez de ser un huerto escolar fuera un huerto familiar, esa familia no pasaba hambre.
Pues da, yo creo que da de comer para una familia seguramente, habría comida suficiente y sobraría, sí, exactamente. Nos has comentado también antes fuera de cámara que incluso tenéis ya un espacio reservado para plantar las plantas que los agricultores plantarían en la campaña de primavera-verano, ¿no? Sí, tenemos la idea de poner un invernadero, un mini invernadero y plantar semillas para, bueno, sí, tenemos un trozo, me está diciendo la de primavera-verano, sí. Tenemos un trozo ya preparado aquí detrás nuestra, que ahora si no cuando lo enfoque las cámaras, que la tenemos preparada para eso, para plantar las plantas de calabacines, plantar algunos pimientos, algunos tomates más que ya tenemos plantados, pero plantar algunos más, algunos pepinos, algún melón, alguna sandía. Sí, tenemos un espacio ya reservado. Vamos por parcelitas, vamos dejando nuestro trocito. Es un mini huerto, pero que le vamos dejando espacio y vamos aprovechando también de intentar, donde plantamos a lo mejor las habas, en esa zona de las habas, pues cuando se quiten, pues ahí plantaremos alguna planta de más de verano, porque las habas son también una planta que produce mucho abono verde, que se llama, mucho nitrógeno, y entonces esa zona a lo mejor la aprovechamos para luego sembrar más plantas de verano, como a lo mejor calabazas, o algunos pepinos, o alguna planta más, de, más tardía de verano, ya casi verano. Hay algo de lo que no hemos hablado todavía, y que también es muy importante, es decir, otro de los objetivos que busquéis también con este huerto es que los alumnos coman de forma natural, de forma ecológica, porque hay que decir que el huerto es totalmente ecológico. Sí, efectivamente, el huerto, como hemos visto antes, desde el lumbricario hasta un abono que hemos hecho, un insecticida que hemos elaborado con jabón potásico y ajo, lo estamos elaborando nosotros y no le echamos ningún tipo de producto químico, lleva el huerto el agua y ya está, y no tiene ningún tipo de producto químico, exactamente. Habrá niños que ante esto, pues que no estén acostumbrados, que no conozcan el campo, no estén cercanos al campo y que, bueno, pues esos niños no sabrán, pero los niños cuyos padres sí tengan campo y en muchas ocasiones hayan estado con ellos en el campo y vean los tratamientos que tienen que hacerle, me imagino que también se quedarán sorprendidos de que con un fertilizante, bueno, con un insecticida, mejor dicho, totalmente natural, es decir, sin productos químicos prácticamente más allá del jabón, y hay que recordar que el jabón es principalmente grasa, es decir, que tampoco que se puedan atajar las plagas y que no haga falta echar ningún producto químico, ¿no? Me imagino que cuando planteaste el hacerlo te dijeron, pero de verdad, ¿con esto es suficiente, profe? Sí, la verdad es que teníamos, bueno, hasta yo mismo tenía mis dudas, yo nunca lo había usado y tenía mis dudas, y la verdad es que lo hemos usado con los pulgones de la haba. El año pasado tuvimos pulgones porque no elaboramos el ningún tipo y no queríamos echarle ningún producto, llegamos a segar la haba, quitarlas porque ya estaban tan cargadas de pulgón que no producían, y este año le hemos echado y hasta día de hoy no le ha salido pulgones, y hasta ahora no había llovido mucho, era un tiempo más favorable a los pulgones, que se criaran pulgones, porque no había hecho mucho frío, hacía calorcito y no había llovido demasiado y podían crearse muchos pulgones, sin embargo no tienen. Y yo creo que sí, que claro que va a funcionar. Y sí, se sorprende un poco porque con cosas naturales que tienen en casa, sin recurrir a nada prácticamente comprado, porque hasta el jabón hacemos aquí en el colegio para lo de las mini empresas, cuando vamos a la feria de las exposiciones hacemos jabón, ese propio jabón se puede usar para mezclarlo con lo que estamos hablando y con los ajos, cabezas de ajo que tenemos de nuestra propia producción de ajo. Háblanos ahora sí de ese proyecto de futuro que tenéis de cara al curso que viene, si es posible. Sí, el curso que viene lo que queremos es poner un mini invernadero y producir nuestros propios plantés, porque hay muchas plantas que las compramos en Ecológico, en Saliplani, que es la empresa que es donde compramos las plantas, pero queremos el año que viene comprarlas, o sea, tener nuestras propias semillas, que tenemos un banco de semillas ya, tenemos guisantes, tenemos habas, tenemos calabazas, tenemos rábanos y tenemos berenjena ahora mismo de semillas en botecitos guardadas. Entonces queremos el año que viene en un mini invernadero pues hacer una, criar la planta pequeñita para luego trasplantarla, y tenemos un espacio preparado para ello, y sería una manera de, bueno, trabajar también la parte del semillero, que es también un trabajo muy bonito con los niños que es quizás lo que más se hace en los coles, el tema del semillero pequeñito. Nos comentabas también antes fuera de cámara que incluso lo que pretendéis es intentar recuperar algunas semillas que, bueno, que quizás no se han perdido, pero que sí están en un uso mínimo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, la idea es un poco de ser autosuficiente en cuanto a la semilla, y estamos metidos en una red andaluza de banco de semillas para intercambiar semillas con otras localidades y, bueno, poder tener nuestra propia semilla, no tener que estar comprando semillas que te vienen ya tratadas o con deformaciones, con problemas que tienen de otro sitio.
¿El huerto escolar es una iniciativa que ha partido de ti o cómo surgió eso? Ha surgido de mí y de varios compañeros que también han colaborado. Colaboramos tres o cuatro compañeros activamente y las clases, pues con las tutorías colaboran los tutores a través de las clases, con las áreas de ciencias naturales y plásticas sobre todo. Están trabajando mucho educación física, están trabajando con nosotros con el huerto. Y luego la iniciativa, sí, la principal quizás fue mía porque, bueno, tengo un poco más de nociones de agricultura que el resto de los compañeros y tienes que tener unos pocos de nociones. También hemos hecho un curso, que hemos estado 10 compañeros, un curso de la Junta de Andalucía de cómo trabajar en un huerto con los niños, para que sea un huerto educativo. Ahí era donde yo quería llegar, José Miguel, porque un profesor de educación física y director también en este momento del centro educativo, es decir, alguien previsiblemente totalmente ajeno a la agricultura, ¿cómo se prepara para poder hacer todo esto con los alumnos? Bueno, pues eso, la preparación es eso, con formación. A través del CES se hacen cursos de formación de todo tipo de actividades curriculares que nos sirvan para los niños. Y en este caso, pues lo hemos hecho de un huerto escolar también. Y formándonos, leyendo mucho. Y bueno, yo también soy hijo de agricultores y lo tengo, lo llevo en mi genes y en mi vida. Mi vida ha sido estado rodeada de agricultura. Y una cuestión que no sé si os la habéis planteado o no, pero bueno, yo te la hago. Con el éxito que está teniendo el huerto escolar, ¿os habéis planteado el que los alumnos puedan visitar alguna explotación real, no sé, un invernadero, por ejemplo, en Nuestra Vega, alguna de las empresas que están cultivando en Nuestra Vega, que puedan ver una superficie mucho mayor y que incluso les expliquen cómo se realizan los cultivos ahora? Porque claro, aquí lo hacéis todo con las manos, aquí no utilizáis maquinaria, pero sin embargo, la agricultura hoy en día sin la maquinaria exactamente es prácticamente inviable, ¿no? Sí, pues con la palma sí lo hemos hecho, con la palma sí la hemos visitado antes del confinamiento, hasta el confinamiento se han estado haciendo visitas y nos han estado explicando cómo se llevaba a cabo una explotación agrícola de tipo la palma o no me acuerdo cómo se llaman los hermanos estos de... Jesús García. Jesús García también tenía visitas para los coles y hemos estado yendo. Pero sí, tendríamos que plantearnos la posibilidad de ir a alguna explotación de vega, no de invernadero, sino al aire libre, que es lo que nosotros estamos trabajando, al aire libre, para que ellos vean un poco cómo se trabaja en otros sitios, con las máquinas que se usan y cómo se puede hacer una agricultura que en este caso sería intensiva. La nuestra no es intensiva, pero bueno, sería intensiva y que cómo se sacan los productos a través de... para vivir de eso, para vivir la agricultura, exactamente. Ángela, ¿a ti te gusta trabajar en el huerto? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en el huerto? Cuéntanos. Plantar y, no sé, pues plantar y también ayudar al maestro a que crezca plantas sin que haya más seres vivos. ¿Tus padres en tu casa tenéis macetas o no tenéis macetas? No. ¿Y después de la experiencia que estás teniendo en el huerto, no les dices a tus padres de tener macetas para tú ayudarles y cultivar las plantas que haya? No. ¿Te gusta la verdura a ti? Más o menos. Más o menos. ¿Cuando cogisteis las habas, tú comiste habas? Una. ¿Y te gustó o no te gustó? Es que a mí no me gustan las habas, aunque estén ricas, pero no me gustan. ¿Y otras verduras del huerto no las has probado? Sí. Pues también he probado el tomate. Ajá. Y eso que has dicho antes, que no me acuerdo. ¿Has probado las habas? ¿Nos has comentado antes las zanahorias, por ejemplo, las has probado o no? Sí. ¿La remolacha, que también tenéis remolacha? No. ¿La acelga? No. Tampoco. Pues te quedan muchas verduras para probarlas. Anímate. Hugo, cuéntanos qué estáis cultivando vosotros este año. La haba y las patatas. ¿Y te gusta a ti el huerto? Sí. ¿Qué es lo que hacéis vosotros concretamente? Cuéntanos. Pues sembrar, echar la tierra para los lados, quitar las hierbas malas. Y las piedras y ya está. ¿Vosotros regáis también o vosotros no regáis? Regamos también las plantas que hay que regar para que se pongan buenas. ¿Y habéis comido ya alguna haba este año? Sí.
¿Y que están buenas? Sí. ¿Están más buenas que las que se compran en el supermercado o igual? Igual, ¿eh? ¿Y para ti es una satisfacción comerte en esta ocasión este año las habas que las has cultivado tú junto con tus compañeros? Sí. Cuando tú en tu casa les dijiste a tus padres que teníais un huerto en el cole, ¿qué te dijeron? Pues qué bien que lo cuidemos. ¿A ti te gustaría de mayor dedicarte a la agricultura después de la experiencia que estás teniendo con el huerto? Sí, a mí me daría igual, pero si hay que hacerlo, lo haría. ¿Quién nos va a explicar qué es esto? Espera. Es un lumbricario. ¿Y para qué se utiliza? ¿Por qué lo habéis hecho? Pues para sacar abono natural. Para las lombrices. ¿Y de qué es lo que se alimentan las lombrices? ¿Qué le echáis para conseguir el abono? La cáscara de fruta. Los restos de fruta menos la naranja. Menos la cáscara de la naranja. ¿Y por qué la cáscara de la naranja no? Porque es malo para ella. Para las lombrices. Para las lombrices. ¿Cuánto tiempo hace que hicisteis el lumbricario? Un mes, más o menos, sí. ¿Y quién es el encargado de echarle de comer o la encargada? El maestro. Bueno, yo me paso por las clases y ellos le van echando los restos de la comida del día del desayuno. Cuando desayunamos en las clases, el día que me toca, con la clase que me toca desayunar, subo el lumbricario y le echamos los restos de la fruta y las verduras que le podemos echar al lumbricario. Normalmente que se echa una vez en semana, no se echa todos los días. Claro, porque no comen tanto. Bueno, ¿y cuánto tiempo tienen que estar las lombrices generando el abono para que podáis utilizarlo? ¿Lo sabéis? Mucho tiempo, creo. ¿Cinco meses? Sí, cinco meses. ¿Cinco meses o seis? ¿Cinco o seis? Sí. Depende de cuántas haya. Depende de la cantidad de lombrices, como están diciendo bien la chica, María. Porque cuanta más cantidad de lombrices hay, más rápido transforma el alimento que le estamos echando, lo convierten en abono. Luego el lombricario tiene dos partes, tiene una parte, un bidón abajo que es vacío, que es donde va cayendo, que tiene agujeritos, y van cayendo los restos de lo que es el pipí, la caca y la filtración del agua que va pasando por el resto de abono y de alimento que hay arriba. Y eso se convierte en un, le llaman té de lombriz, que es un abono muy fuerte, muy concentrado, líquido. Por eso tiene abajo el grifo, el lumbricario, para luego extraer el líquido sin tener que tocar la lombriz. Y las lombrices van elaborando el abono sólido en la parte del cubo de arriba. Es una manera, pues, de reciclar alimentos y de trabajar el reciclado con los, y que no sabemos qué hacer con los alimentos orgánicos, transformarlos luego en materia que la vamos a usar en nuestro huerto de manera ecológica. Como mucha gente sabe, el humus de lombriz vale muy caro, las bolsas de humus de lombriz son bastante caras. Y entonces sería una manera que si lo conseguimos, porque las lombrices luego además se reproducen, si conseguimos obtener más cantidad de lombrices, seguramente seremos autosuficientes a la hora de tener materia orgánica en nuestro huerto, del mismo alimento que estamos desperdiciando, que estamos tirando en las clases. Entonces ellos van viendo de una manera cómo se puede reciclar todo lo que hay en una clase, no solo los productos, los plásticos, los bris y demás que se van también usando, sino también la materia orgánica que muchas veces no sabemos qué hacer con ella. Y esa es un poco la idea. Disfruta de mis pimientos en tus comidas, en cualquier época del año. Son de máxima calidad y garantía. Consume producto nacional, consume producto de cercanía. Aunque estos días está lloviendo bastante, en tan solo una semana seguro que tenemos muchísimo mejor tiempo y eso nos invitará a comer alimentos más frescos. Y en el programa anterior os hablábamos de los usos culinarios del pepino, en esta ocasión os vamos a hablar de dos usos culinarios del tomate, además de sus propiedades. Esos usos culinarios son el gazpacho y el salmorejo. Hoy vamos a hablar del tomate. El tomate, ya sabéis, no es una fruta, sino que es una baya. Es una baya como puede ser una mora o como puede ser un dátil incluso, que también son bayas los dátiles. Pero es una baya de solanácea, ¿no? Es una fruta que nace silvestre en la zona que va desde Chile hasta México, en toda la costa pacífica de América, ¿no? Allí, cuando fueron los primeros europeos, lo vieron asilvestrado el tomate, pero bueno, no se le dio mucha importancia. Allí los aztecas le llamaban nahualt y de ahí ha derivado tomalt y tomate, ¿no?
no se dio mucha importancia porque, de hecho, como no tenía un aporte calórico importante, es la mayor parte agua, pues no se le consideró como un elemento de la nutrición europea a tener en cuenta, hasta que en Europa, a principios del siglo XVI, oye, pues se popularizó lo que es la salsa de tomate y lo que son las cosas ya hasta la fecha. El tomate, ¿no? Pasó de ser ornamental a ser una pieza clave en la gastronomía occidental, ¿no? Ya te digo, sobre todo en el siglo XVIII es cuando se populariza. Los tomates, pues ya sabéis, tenemos el tomate verde, que el tomate verde, pues hombre, se puede comer, pero no es aconsejable comer porque tiene un alcaloide que es tóxico y aparte que es muy ácido, ¿no? Y produce dolores de cabeza fundamentalmente. Ya cuando madura, se procesa ese alcaloide, desaparece y se hace dulce y es lo que nosotros conocemos, el tomate maduro. Un tomate maduro rico en muchos nutrientes que no se conocían allá cuando se descubrió el tomate, por eso, insisto, no se le dio el peso específico que tiene ahora, ¿no? En la gastronomía a nivel nutricional, pero también a nivel incluso terapéutico. ¿Por qué? Porque es tomate rico en licopeno, que es un antioxidante que se utiliza como, ahora se está viendo posibilidades terapéuticas como antitumoral para el cáncer, sobre todo para el cáncer de próstata, funciona muy bien el licopeno, aparte de ser un protector de la piel por dentro de cara a la exposición solar, ¿no? Porque estimula la producción de melanina. Tiene vitamina C también como antioxidante y protector de todas las funciones orgánicas. Tiene vitamina A, es rico en vitamina A, que es importante en los calores que estamos sufriendo ahora, pues como un elemento protector de la piel, estimula como betacaroteno y vitamina A la protección interna de la piel para que no nos quememos y tomemos un sol con salud, ¿no? Aporta potasio y eso le confiere unas propiedades muy depurativas, es muy diurético el potasio, y también tiene un elemento muy importante que se está valorando ahora, es el glutatión. Que el glutatión, y insisto, se valora ahora porque tiene una potencialidad que es un elemento depurativo en nuestro organismo, sobre todo para eliminar metales pesados, que por desgracia, los medios de comunicación nos lo dicen, estamos hasta las cejas de metales pesados en la alimentación. Pero esta pequeña introducción que he hecho con el tomate, sobre todo era para dar paso al gazpacho, ¿no? El gazpacho, que no es un plato frío, no es una sopa fría. El gazpacho es un plato muy completo, es un primer plato muy completo que hidrata, que refresca, que no engorda, que nos aporta fibras, minerales, vitaminas, una grasa muy saludable si lo hacemos con el aceite de oliva. Entonces hoy ocupa, en los meses de verano, pues ocupa un puesto clave en la gastronomía de toda la costa mediterránea, ¿no? La base del gazpacho es tomate en el mayor porcentaje. También se le añade pepino, cebolla, ajo, pimiento y agua. Agua, dependiendo, cada maestrillo tiene su librillo, cada zona tiene sus porcentajes y incluso cada familia en cada zona tiene su porcentaje de preparación. Y algunas familias pues les echan pan, otras personas no les echan pan. En un principio el gazpacho pues no es aconsejable echarle pan para que mantenga ese aspecto nutritivo, refrescante, hidratante y que no engorde, ¿no? Hoy en día están saliendo muchas fórmulas de gazpacho, pero en vez de tener como base fundamental el tomate, tiene como principal elemento la sandía, otras fórmulas, la remolacha, otras la fresa, otras el melón. Son variantes que, bueno, ahí están, es una curiosidad culinaria, pero lo tradicional, insisto, es el tomate, pepino, cebolla, ajo, pimiento y agua. Es lo básico, un poquito de sal. El aporte calórico del gazpacho es mínimo, pero realmente lo podemos modular. Depende un poquito el aporte calórico de qué cantidad de agua echemos o qué cantidad de agua no echemos, ¿no? Qué cantidad de aceite echemos y qué cantidad de aceite pues restringamos un poquito a la hora de añadir, y sobre todo el pan. Evidentemente, cuanto más pan aportemos al gazpacho, más aumenta el porcentaje calórico, menos adelgaza, entre comillas, ¿no? Porque engorda mucho un gazpacho. Realmente un vaso de gazpacho de 100 mililitros pues aporta, sin contar el aceite y el pan, pues aporta unas 32 kilocalorías. Es muy poquito, es muy despreciable el aporte calórico, que contrasta con el gran valor nutritivo que tiene para nuestro organismo, ¿no? Insisto, destacar la capacidad antioxidante de la vitamina C y del licopeno, insistir
que el licopeno prolonga saludablemente el bronceado. Una persona que tome gazpacho para preparar el verano, para preparar la piel al verano, se podrá encontrar que no le dura los 3 días una vez que se ha ido el sol, sino que le puede durar el mes de septiembre, octubre, ese bronceado saludable, insisto, manteniendo la salud. También el gazpacho pues es importante para prevenir los resfriados. Ya sabéis, con los aires acondicionados en verano pues es muy típico que te resfríes, sales de una habitación fría al calor y entras del calor al frío y te puedes resfriar. Pues si una persona pues introduce en sus hábitos culinarios el gazpacho, pues posiblemente le ayudará a prevenir este tipo de resfriados, porque tiene vitamina A, tiene vitamina C, que es la vitamina de las defensas, tiene vitamina E, tiene hierro, tiene fósforo, tiene calcio, que también ayuda en la función del sistema inmunitario. Y también es importante como regulador del colesterol y sobre todo de la tensión arterial. Evidentemente, si no lleva mucha sal, si le aportamos sal al gazpacho en exceso, pues lo que nos hará es perjudicar la tensión arterial. Otro elemento fundamental del gazpacho en estos tiempos que corren es la hidratación, ¿no? Sobre todo en personas mayores, que parece que tienen una pequeña aversión a beber agua, y el agua es fundamental en nuestro organismo porque realmente somos el 70% de nuestro cuerpo es agua, ¿no? Entonces, una forma para esas personas que no toleran el agua de hidratarse, además de hidratarse con calidad, ¿no? Por esos principios activos que estamos hablando, esos minerales y esas vitaminas que estamos aportando junto al agua, ¿no? Consumo, pues una vez que lo realices el gazpacho, si es casero, si tú lo haces en casa a la antigua usanza, pues lo tienes que consumir, lo guardas en el frigo y lo consumes en 2, como mucho 3 días, ¿no? Ya si es un gazpacho comercial que están pasteurizados, pues es decir, libres de gérmenes, pues te puede durar hasta 5 días en el frigorífico, pero tampoco es conveniente que te aguante mucho más de lo que estamos hablando, ¿no? Y aparte del gazpacho, pues otro elemento en la gastronomía mediterránea es el salmorejo, que es básicamente un gazpacho, es muy semejante al gazpacho, pero es más áspero el salmorejo, porque se le aporta más pan, ¿no? Y la forma de prepararlo le da cierta aspereza, le da más aspecto de plato, de primer plato, aunque el aporte nutricional es muy semejante al gazpacho. Lo único que, como lleva huevo, puede llevar taquitos de jamón, pues le aporta ciertas calorías más, que por otra parte, pues también depende un poco de la finalidad que tú tengas con la toma de gazpacho salmorejo. Vas a evitar engordar tomando gazpacho, y si no te importa el coger unos gramitos mínimos de más, pues igual ya tomas un salmorejo que es más consistente, le añades más miga de pan y te aporta más calorías, ¿no? Y luego, entre gazpacho y salmorejo, aunque no es muy típico de nuestra zona de la costa tropical, pero está el ajo blanco, que también es muy mediterráneo, ¿no? Que le diferencia del gazpacho en que no lleva pimiento, pero sí, por contra, lleva almendras, ¿no? Es más calórico por estas almendras, es muy saludable por los omega 3 que nos aporta, aparte del aceite, las almendras, los omega 3, los poliinsaturados, que es muy beneficioso para la salud cardiovascular, para el tema circulatorio, para las defensas, para la piel. Y con el ajo blanco, ahí sí que cada zona tiene su receta, ¿no? Ahí, tantos ajo blancos como zonas diferentes que tengan ajo blanco en su gastronomía culinaria. En cualquier época del año, disfruta de mi aguacate, en ensalada, solo, en guacamole o incluso prepárate una mousse de chocolate. Consume producto nacional, consume producto de cercanía. Es todo por el momento. En tan solo unos días volveremos con más temas relacionados con la agricultura, la ganadería y la pesca. Será como siempre aquí en Sector Primario en Telemotril. Recordaros que podéis acceder al contenido íntegro de los programas tanto en el canal que la televisión pública motrileña tiene en YouTube, al que os invito a que os suscribáis, a que activéis la campanita y también que nos regaléis un like, un me gusta, sobre todo en este vídeo, para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Contenidos que también podéis disfrutar en nuestra página web www.telemotril.com y también en nuestra página de Facebook Sector Primario Telemotril. Lo único que me queda es desearos que seáis muy felices y, por favor, que sigáis sembrando muchísimo optimismo.